Hola, soy Mauricio Villalobos de Chepe Se Baña Life. Estamos muy contentos. Somos una misión humanitaria en la capital y en muchas zonas del país. Hace algunos días, tal vez nos siguieron en redes sociales, logramos intervenir a un señor Don Walter de Limón, una provincia de Costa Rica. Don Walter es muy conocido acá en San José. Y una mañana la fuerza pública aquí de la capital nos llamó para intervenir a Don Walter. Don Walter tenía muchos años de estar en las calles de la capital, en abandono, invisibilizado, excluido, al margen. Y tuvimos la dicha de poder intervenirlo y queríamos compartir este video con ustedes. Un limonense que tenía 30 años de vivir en la calle fue rescatado y ahora se rehabilitará en un centro de larga estancia. En su época de juventud, Gualtá bailaba al ritmo de un soca o cantaba un calipso. Los meses transcurrieron y este hombre que trabajaba en la construcción y como soldador en su querido Limón tomó decisiones que posteriormente le costarían muy caro. 30 años viviendo en las calles y desde hace 6 años prácticamente sin poder moverse en una esquina ubicada en el centro de San José. Don Walter Stephen Connor tiene 67 años de edad y en la capital lo conocen como Petróleo. Él tenía una particularidad que lo distinguía de cualquier otro habitante en condición de calle. Siempre en su rostro lo acompañaba una sonrisa. La historia de Walter es una historia de esperanza para muchas personas que tienen amigos, familiares, hermanos, papá, mamá, en las calles de la capital y en muchos lugares del país. Don Walter, muchos años en San José. Este ciudadano comenzó a colocarse bolsas, trapos y ropa en todo su cuerpo. Esto le ocasionó ir perdiendo la movilidad. Y como dice el adagio, nunca es tarde cuando la dicha es buena. A Gualtá, en muchas ocasiones le brindaron una mano amiga, pero él se resistía a darse una nueva oportunidad y dejar la calle. Pero la buena noticia llegó, él aceptó y ahora abandonó esa vida que quizás le atormentó durante las últimas 3 décadas. Chepe Se Baña en conjunto con oficiales de la fuerza pública se convirtieron en ángeles de este hombre y actualmente luce muy distinto. Ahora inicia un proceso de rehabilitación donde profesionales de diferentes campos le darán apoyo diario. Ya estamos trabajando con él en los temas de sedulación, llevarlo al IAFA, ya el médico ha estado con él también, que lo ha mirado. Ya hicimos contactos con CONAPAN también para que dentro de unos días ya Don Walter pueda irse a un albergue de larga estancia. Familiares de este noble caballero están muy contentos porque ellos también habían luchado por ver a este limonense en mejores condiciones. Don Walter se bañó, le cortaron el cabello y comenzó a pintar. Eso le encanta y sabemos que muy pronto volverá a tocar guitarra y cantará muy feliz. Bueno, yo estoy muy contento en este momento porque me acompañan dos buenos amigos aquí en el set de Chepe Se Baña. Estoy con Yasmín Artavia de People of Jacó. Yasmín, ¿cómo está? Hola, Mauricio. Súper bien. Muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos. Hace días, Yasmín, queríamos que usted viniera para contarle a la gente lo que estamos haciendo en Jacó. Muchas gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y me acompaña también don Sergio Carrera, mi buen amigo, el licenciado Sergio Carrera, que es licenciado en música. Bueno, tiene un montón de títulos, Sergio, en el área musical. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a Mauricio, a Yasmín y a todos los que nos están viendo. Yo siempre digo que los títulos no son nada si no somos personas, si no somos humanos. Y si algo tiene Chepe Se Baña que me ha enseñado es precisamente a ser persona, a pensar en el prójimo y poner a disposición todo esto que, a Dios gracias, tuve la oportunidad de aprender en la universidad y en la calle, porque soy músico de música popular y gestor cultural y todo lo que he aprendido, Dios y vos, Mauricio, me está dando la oportunidad de ponerlo en práctica en la Escuela de Arte, donde tenemos un montón de proyectos que no va a ser esta la oportunidad las que les voy a contar de los mismos, sino que vamos a tener la oportunidad durante varios programas, Dios mediante, de ir contando las experiencias por un lado
y los resultados que vayamos a obtener con estas personas, con esta población que tanto necesita acompañamiento de parte nuestra. Sergio es el director artístico de la Escuela de Arte de Chepe Cebaña, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, Sergio, también. Y Jazmín trabaja con una organización que se llama People of Jacó. Jazmín, háblenos un poquito de qué se trata People of Jacó. Claro, bueno, en realidad no es una organización. Yo empecé esta página estamos en Facebook e Instagram, y la empecé hace unos 5 años, porque me interesaba mucho, yo tengo 30 años de vivir en Jacó, entonces me interesaba mucho saber por qué hay tanta gente que se viene a vivir de otros países, desde San José, de muchas ciudades, se vienen a vivir a Jacó. A mí me encanta Jacó, pero quería como conocerlo más a fondo. Entonces, documentarlo. Hay una página que se llama Humans of New York, que yo sigo y he seguido por mucho tiempo, y me encanta. Él es un fotógrafo, va por toda Nueva York, le toma fotos a la gente y luego les hace una pequeña entrevista. Y de ahí tuve la idea, pero yo quería hacerlo con video. Entonces comencé a hacer pequeños videos de 5 minutos, a veces se tardan, dependiendo de la persona, hasta 10 minutos, pero donde les pregunto de dónde son originalmente, por qué estás en Jacó, qué es lo que te gusta de Jacó. Y luego de ahí comenzó a crecer un poco la página, y luego me llamaban amigos como, ay, Jazmín, vieras que abrí un restaurante, ¿por qué no viene y filma un ratito? Entonces yo iba y filmaba, entonces ya hacía lives y reels, y comenzó a crecer. Y bueno, ya tengo casi como unos 20, 25 mil seguidores. Qué bueno. Ajá, sí. Qué bueno. Sí, me encanta. Cuando estábamos, Jazmín y Sergio, y a todos los amigos que nos están mirando, cuando yo fui a Jacó sin conocer a nadie, porque estábamos en los temas de vacunación a la gente de Quepos, estábamos vacunando COVID a la gente junto con la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces estábamos en Quepos, Jacó y Punta Arenas. Yo llegué a Jacó sin contactos, sin conocer prácticamente a nadie, ¿verdad? Y además queríamos hacer un campamento con habitantes de calle. Yo llegué a Jacó y miré a algunos habitantes de calle ahí en el centro, y hablé con ellos, me metí hasta abajo de un puente donde estaban los habitantes de calle, y visité otros lugares, y me pareció que un campamento allá de 3 días, de un fin de semana, para acercarnos a ellos, conocerlos, como hemos hecho aquí en la capital, sería buenísimo. Entonces, bueno, empecé a Jacó, no conocía a nadie, y me recomendaron que hablara con Jazmín sin conocerla, la llamé, sí. Y le conté a Jazmín el proyecto, y Jazmín me dijo, Mauricio, me encanta. Y nos quedamos de ver, estábamos en el Centro Cultural, creo que es. Centro, ¿no? Cívico. En el Centro Cívico, sí, de Jacó, ¿verdad? Y ahí llegó Jazmín, hablamos. Bueno, desde ahí nos conocimos, y Jazmín ha sido increíble con Chepe Cebaña. Ha hecho un trabajo buenísimo, Sergio. Nos ha contactado con los hoteles, con los comercios, con barberías. Nos ha ayudado con temas de alimentación. Ha movilizado gente. En los seminarios que hemos dado, Jazmín nos ha conseguido los hoteles para que podamos ir por allá. No, de todo, ¿verdad? En alimentación, estadía, todo lo que hacemos en Jacó, Jazmín es el contacto que tenemos. Entonces estamos sumamente agradecidos. Yo le dije, Jazmín, véngase para que hablemos un poquito sobre Jacó. Yo creo, Jazmín, que usted tiene algún video, ¿verdad? Por ahí, que nos quiere presentar. Sí, claro, de hecho, bueno, te traigo un video de un amigo mío que es el presidente de la Cámara de Turismo de Jacó, Juan Carlos, y él va a hablar un poquito acerca de... En Jacó estamos muy contentos de que Chepe Cebaña quiere llegar y ayudarnos, y la Cámara de Turismo los respalda mucho. Entonces, ese es el video de Juan Carlos. Ok, perfecto. Vamos a mirarlo. Juan Carlos, ¿qué apellido? Chávez. Proyectos como el de Chepe Cebaña son muy importantes para todas estas comunidades donde tenemos problemas de la gente con situación de calle. El año pasado tuvimos un campamento que se llamó Campamento de Esperanza, que lo trabajamos con las instituciones como la municipalidad, la Iglesia Horizons y voluntarios, y además la Cámara de Turismo y de Comercio, junto con la gente de Chepe Cebaña. Y en realidad fue bastante interesante, bastante importante, y nos ayudó muchísimo en esta problemática social que existe en todos los cantones de nuestro país. Creemos que es importante volver a tener este tipo de actividades, y invitamos a todo el mundo, a todas las instituciones y a los voluntarios que quieran unírsenos a nosotros a trabajar en este proyecto, que creo que es un proyecto buenísimo. La Cámara los apoya desde ahora y está en mente de trabajar en todo lo necesario y lo importante que sea con respecto a este proyecto, porque son gente que lo requieren. Entonces, y eso es dentro de los programas sociales que tenemos.
Garavito tenemos otras playas más que puedes visitar, como Playa Hermosa, Playa Herradura, Playa Manta. Podemos encontrar sitios icónicos como el Parque Nacional Carara, el Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa. Somos un sitio de aventura con nuestras montañas y playas, con nuestras cascadas y senderos, así como este aquí en El Miro. En nuestra comunidad contamos con diferentes organizaciones que vienen trabajando grandes proyectos sociales. Por ejemplo, Jacoimpa, que tiene alrededor de 4 años en esta comunidad y viene fuertemente con su pilar de emprendedurismo, reactivando la economía de este colectivo de mujeres. Cuando vengan a Garavito, además de sus playas y montañas, van a encontrar una gastronomía para complacer el paladar de cualquier persona, eso se los puedo asegurar, porque pueden encontrar en esta zona desde una humilde soda con sus casaditos hasta un restaurante de sushi, un restaurante de comida tailandesa, de comida hindú, porque aquí lo van a encontrar en Garavito, lo tiene todo. ¿Qué tan necesario ves vos, Jazmín, una iniciativa de Chepe Cebaña, una iniciativa de Escuela de Artes, donde se brindan cursos para que la gente se mantenga ocupada, para que aprenda un oficio? ¿Cómo verías vos esa iniciativa en Jacó? Yo siento que hace falta, de hecho hay varias organizaciones en Jacó que están haciendo algo parecido. Tenemos a las personas de Horizon Church, Remax, está Jacó Impact, hay bastante gente que está trabajando en esto, pero no hay... Digamos, cada uno está haciendo como por su parte y no hay una organización que ha unido a todos. Entonces yo siento que sería súper, súper bien para Jacó. Lo que pasó fue con la pandemia y con el COVID y todo esto, fue que mucha gente, San José, la ciudad, quedó desierta. O sea, fue súper difícil para la gente o la gente de calle en San José pues sobrevivir. Entonces muchos se fueron para la playa. En Jacó siempre hay turistas. Aunque estuvimos así como casi que cerrados, pero siempre había... gente en la calle, entonces es más fácil para ellos sobrevivir allá. Llegaron muchos estos últimos 2 años allá en Jacó. Entonces, sí hace falta, yo siento que tal vez deben de haber entre unos 50 y 60 personas en la calle ahorita. Solo ahí en el centro, ¿verdad? Solamente creo que en el centro de Jacó. Que nosotros veamos, sí. Sí, sí, que uno pueda mirar. Y bueno, y yo le dije a Jazmín que invitara a algunos músicos de Jacó. Estamos muy contentos porque tenemos una banda... musical de Jacó, ¿verdad? Que representa a Jacó maravillosamente y también son extranjeros, ¿verdad? Y creo que hay costarricenses también. Entonces, Jazmín, ¿por qué no presenta el primer tema? Los Mojados, ellos son de Argentina, son 2 hermanos, Valeria y Coco, y se me ocurrió traerlos a ellos. Digamos, ellos tienen un seguimiento donde ellos tocan, la gente va y los buscan. Claro. Ellos tocan en diferentes restaurantes. Son famosos en Jacó. Son famosos. Hay mucha gente famosa en Jacó. Claro. Pero ellos, a mi parecer, son uno de los mejores. Es una banda de rock. Tocan muchos covers, pero también tienen su propia música original y son buenísimos. Yo sé que les va a encantar. Colgados del balcón. Yeah.
escuché tu risa, me la trajo el viento, jugando con la sola y la espuma. Continuamos en Chepe Se Baña Live. Estamos en un programa dedicado a Jacó. Yo estoy muy agradecido con Jacó, con el gobierno local, con el Ministerio de Salud y con todas las organizaciones y con los comercios que le han dado una buena bienvenida a Chepe Se Baña. Y bueno, Jazmín nos consiguió restaurantes donde estar, hoteles también, como les decía ahora, que están apoyando el proyecto. Hicimos un campamento, que quería hablar ahorita en este bloque. Hicimos un campamento de 3 días ahora en diciembre, ¿verdad? Sí, en diciembre hicimos un campamento de 3 días donde en el gimnasio de Jacó logramos acercar a 40, quizás más, habitantes de calle y estuvieron 3 días con nosotros, 3 días con un acompañamiento integral para conocerlos, acercarlos a Chepe Se Baña, a iglesias de ese lugar, a instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y mucha gente de la comunidad. Y todo esto gracias a Jazmín, a organizaciones y a toda la gente que participó. Jazmín, ¿cómo estuvo el campamento allá? Súper, súper bueno. O sea, la cantidad de gente que participó en Jacó, porque no solamente fui yo, estuvieron muchas organizaciones, Jacó Impact, Horizon Church, RE/MAX, a la municipalidad, muchas sí, claro. Entidades se acercaron, mucha gente participó, extranjeros, tuvimos muchos extranjeros que vinieron a jugar naipes, a jugar dominó con las personas que vinieron de la calle, entonces estuvo muy bonito. Mucha gente participó llevando alimentos, compartiendo comida. Exactamente, restaurantes donaron cenas, almuerzos, desayunos. Jacó de verdad que se unió un montón para este campamento. Yo creo que fue todo un éxito. Y esto gracias a Dios, Jazmín, porque yo cuando llegué y no conocía a nadie en Jacó, localicé a Jazmín y Jazmín empezó a publicitar todo el proyecto en su página y un montón de gente se acercó. Hicimos una capacitación. ¿En cuál hotel fue que hicimos la capacitación? En el Hotel Balcón del Mar. Muchísimas gracias al Hotel Balcón del Mar porque nos prestó el área de reuniones. Ajá. Sí. Y bueno, ahí llegaron muchas organizaciones, llenó esa zona y pudimos retar, hicimos capacitaciones a voluntarios y realizamos un campamento de 3 días que ahora van a estar viendo las tomas ahí del campamento y fotografías de lo que realizamos. Logramos al final del campamento, Jazmín y Sergio, traernos a algunas personas en situación de calle, los tuve aquí en el campamento en Pavas y después los derivamos o los enviamos ya a campamentos albergues de larga estancia. O sea, todo un éxito. Y ahora el plan que tenemos para Jacó es ya un bus de Jacó Se Baña. Este año vamos a tener un bus y continuar con todo el proyecto de acompañamiento, preparar voluntarios también de Jacó y ojalá, Sergio, tener una escuela de arte en Jacó, ¿verdad? Claro, hay que buscar un lugar, acondicionarlo y empezar, porque Jacó tiene mucha cultura. O sea, yo cuando me he acercado a Jacó es maravilloso en la parte cultural. Qué importante, Mauricio, todo eso que mencionas, porque la diversidad cultural de Jacó en este momento es de un alto nivel con tanta gente que ha llegado de afuera. Yo quería referirme un toquecito a esas redes organizacionales de apoyo. Es un llamado básicamente a
a los gobiernos, al gobierno local, en este caso de Jacó, de Garabito, de toda esta zona, porque este tipo de iniciativas como Chepe se Baña, estos campamentos, el bus, la posible y futura, Dios primero, Escuela de Artes en Jacó, hacen que absolutamente todas las redes mejoren. Si la calle está mejor, el comercio está mejor, la seguridad está mejor, el turista está mejor. Y ya lo decía el señor ahí, el jefe de turismo allá de la zona, de la necesidad que hace de que la gente vaya y que se sienta segura. Si usted es de Jacó y quiere participar en Chepe se Baña, escríbanos, envíenos un mensaje aquí por el Facebook, ¿verdad? Que soy de Jacó, quiero ser parte del voluntariado por allá. Ya tenemos gente que se encarga ya del voluntariado, bueno, está Jazmín y otra parte del equipo, otras organizaciones que también están trabajando con nosotros. Y en verdad estamos muy contentos de estar en Jacó y ojalá que Chepe se Baña se extienda por otros lugares. Jazmín, ¿por qué no nos presenta otro tema de la banda? Ok, bueno, les voy a presentar una super canción que se llama Feeling Good de Nina Simone, interpretada por Los Mojados. Perfecto, nos vamos con Los Mojados de Jacó. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. For me.
estamos muy contentos de contar con Los Mojados de Jacó. Buenísima banda, ahora que estábamos escuchándolos, en verdad, es un buen grupo, Sergio, Los Mojados, ¿verdad? Está bien ensamblado, les decía yo a ellos, muy bien amarrados, se ve que hay talento por un lado y trabajo por el otro. Ojalá los podamos tener en la Academia de Arte, ¿verdad? Que te cuento, Yasmín, así rápidamente, que vamos a tener una cartelera semanal y queremos meter muchas actividades y cada cierto tiempo, un poquito más largo, grupos fuertes, y ojalá que Los Mojados nos acepten la invitación que les hicimos. Yo me imagino que sí, a ellos les encanta todo este tipo de cosas. Yo creo que, Yasmín, si montamos una escuela de arte ahí en Jacó, le va a encantar, ¿verdad? El proyecto. Sí, el proyecto. Bueno, de hecho, casi que toda mi familia es artista. Mi hermano pinta, yo toco la guitarra un poquito, o sea, sí. A mí me encanta el arte. Tal vez, Sergio, para que todos los amigos que nos están mirando aquí en redes sociales, ¿por qué no nos habla un poquito sobre qué es la escuela de arte, Sergio, verdad? ¿Qué modelo trabajamos, verdad? La conceptualización que tenemos. Sí, yo lo resumo como amor al prójimo, ¿verdad? Pero tiene un enfoque de red de cuido, un enfoque de protección, donde la persona que deambula por la calle tiene una posibilidad de ir a, por un lado, a aprender y a entretenerse con las artes, con la guitarra, con el piano, con el canto. Con el baile, Sergio. Con el baile. Costura, están dando costura, también. Inglés, computación. Por eso es Escuela de Artes y Oficios. Tiene esa vocación de procurar mantener a la persona habitante de la calle el mayor tiempo posible con nosotros. Ciertamente al principio hay un interés de ir por la comida, por el desayuno, por el baño, pero qué bien que tienen ese deseo de que alguien los escuche, los acompañe, y a partir de ahí se les da un acompañamiento. El arte es transformador, en este caso nosotros lo instrumentalizamos hacia una mejora de esa persona que está ahí. Vos comentabas al principio del programa de Don Walter y dijiste, no lo dijiste hoy, pero lo dijiste cuando me llamaste a contarme de la historia tan, tan dura de Don Walter. Me dijiste, corté como 30 kilos de bolsas para encontrar a la persona que estaba ahí. Y eso es básicamente lo que hace la academia y lo que hace todo el programa que Dios te bendice a vos de dirigir, Mauricio. Romper bolsas, romper cadenas, romper sombras, romper un montón de cosas y encontrar al ser humano, a la persona. Personas lindísimas. Tenemos la dicha de conocer y de tener ya en el campamento, en el albergue, en la escuela de arte, porque la escuela de arte, bueno, recibe gente y si es realmente interesada y está inclinada hacia las artes, se le recibe y se le da la posibilidad de que se quede a dormir ahí. Tenemos habitaciones en el lugar. Hay habitaciones, hay un tratamiento profesional, ¿verdad? Hay trabajo de una psicóloga, hay doctores, médicos, hay odontólogos, aparte de toda la parte artística que ya de por sí es riquísima y es lindísimo escuchar, digamos, a un Don Gerardo cantando solo, por ejemplo, cantando porque realmente quiere cantar, no porque nadie le obliga. A Don Walter ya pintando, haciendo sus trazos. Entonces, la Escuela de Arte viene a ser el complemento que Mauricio soñó desde hace muchos años. Yo soy compañero de Mauricio de la universidad desde hace muchísimos años. Cuando vos estabas pequeñita, ya Mauricio y yo soñábamos en la universidad con estas cosas. Mauricio, por la voluntad de Dios, logró levantar todo este proyecto de Chepe Cebaña. Y yo me siento pues, muy honrado de ser parte de la Escuela de Artes. Mi gran sueño, mi gran satisfacción es estar ahí a la par de Mauricio llevando alegría, ¿verdad? Llevando protección, porque al final es una protección que se les da a esas personas tan lindas, tan especiales. Ojalá que Jacó, Jazmín, y aquí hago un llamado a todos los artistas que conozco de Jacó, no solamente músicos, sino que artistas plásticos, artistas visuales, etcétera, etcétera, de que en el momento en que aparezca la iniciativa de la Escuela de Arte de Chepe Cebaña en Jacó, que por favor donen un ratito de su tiempo con amor. Ahí van a ir aprendiendo de lo que es la reducción de daños, ahí van a ir aprendiendo
como todos hemos aprendido. Yo estoy en ese proceso de aprendizaje. Yo puedo tener una maestría, puedo tener un doctorado en X cosa, pero si no sé lo que es tratar a la gente, escucharla, entonces no hago absolutamente nada. Les hago un llamado a los, ¿cómo se dice? Jaqueños. Jacobeños. Jacobeños. Un llamado a los artistas jacobeños de que se involucren. Realmente vale la pena. Muchas gracias, Sergio, por todo el trabajo que está haciendo. Sergio es el director artístico de la Escuela de Arte de Chepe Cebaña. Y, Jazmín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Por todo el apoyo, por toda esa parte logística, vamos a seguir trabajando. Y si usted es de Jacó, acérquese a Jazmín. ¿Dónde la pueden localizar, Jazmín, normalmente? Bueno, por las calles de Jacó. No, tengo una página que se llama People of Jacó en Facebook e Instagram. Ahí aparecen mis contactos, entonces pueden contactarme por perfecto. Ahí. Sí, excelente. Y gracias por estar con nosotros y vamos a continuar trabajando, Jazmín. Y con todas las organizaciones, gracias a todas las organizaciones, a todos los amigos, sí. A las empresas, al gobierno local, a la Caja Costarricense, de Seguro Social, al Ministerio de Salud, a todos los que han participado, al IAFA también que estuvo con nosotros, al Centro Cívico, a los hoteles, a los restaurantes, a todos los amigos. Esperamos seguir haciendo programas dedicados a Jacó, ¿verdad? Y todo lo que viene. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa, por haberme invitado. Ha sido una gran experiencia para mí porque, digamos, yo hago algo parecido a lo que usted hace, pero con mi celular y voy por las calles filmando. Pero ya ver todo este montón de cámaras y luces y todo esto es una gran inspiración para tal vez yo algún día hacer algo parecido para allá en Jacó también. Mi propio estudio. Sí, no, pero este lugar es su casa, Jazmín. Véngase aquí a San José cuando quiere comunicar, ¿verdad? Y comparta con nosotros. Yo le dije, Jazmín, vamos a San José, véngase al estudio para que tenga una experiencia aquí con todos los muchachos, sí, ¿verdad? Con el equipo de producción. Y pueda aprender, pueda venir. Yo sé que aquí los muchachos, usted puede venir y le van a enseñar, ¿verdad? Y pueda llevarse todo el conocimiento, la experiencia de Jacó y ojalá pueda montar un proyecto lindísimo. Usted hace cosas bellísimas en comunicación, gracias. Pero con un poquito más de herramientas, imagínense claro, todo lo que puede hacer. Claro, que puede hacer. Muchas gracias, Jazmín, que Dios la bendiga, Sergio. Muchísimas muchas gracias. Y a todos los amigos que nos siguen siempre en Chepe Cebaña Live, muchas gracias por apoyarnos. A toda la gente que nos está llevando donaciones a la Escuela de Arte, nos llevan artículos de aseo personal, comida cruda que siempre estamos necesitando, ahí se come mucho, repartimos mucha comida a todos los estudiantes y a la gente que llega, a los voluntarios, estamos necesitando artistas que quieran dar lecciones, clases, ahí pueden escribir a los teléfonos que aparecen en pantalla y en verdad muchas gracias y que Dios bendiga a toda la gente que nos mira, gracias muchachos, que estén muy bien y esto fue Chepe Cebaña Live. You my love. Whoa. Whoa.
playa.